Sí, totalmente. Por el movimiento. Más allá de que haya dado en la manga, si la manga un poquito más da abajo, como en el bíceps. Sí, que es lo que hablábamos recién fuera de micrófono. Jorge Cubillos aparece rápidamente en pantalla para contarnos todas las novedades de Universidad Católica, que pierde una buena oportunidad, Jorge, de estar más arriba aún en la tabla de posiciones. Señor. Sí pudo quedar puntero la semana pasada, no lo hizo, ahora tampoco, pero bueno, está a 2 unidades solamente del líder, con la posibilidad todavía de seguir luchando por el título, que es el objetivo. Las matemáticas están ahí, y esa es la cuenta que saca Cruzado. Además que se enfrenta con los que están arriba, tienen que jugar todavía. Entonces hay un tema relevante y dependen de sí mismos para alcanzar el objetivo. Pero bueno, esta oportunidad se desperdicia y un partido como lo hemos reseñado en este compacto que claramente tuvo chances para la UCE a merced de lo que fue la gran actuación de Nacho González, figura del partido sin lugar a dudas porque sacó 4 pelotas, incluido el penal, gol absolutamente, que privaron a la Católica de conseguir un triunfo. Noticia para el fin de semana, antes que se me olvide, acaba de confirmar la NFP, Cruzados y Audax, que el partido será en el Teniente Rancagua. 5:30 de la tarde, entonces se van a la ciudad histórica para disputar este encuentro ante los ex de la calle Lira en el equipo de Colonia para la fecha que viene. Después tienen que ir a jugar con Cobresal, al Salvador, eso es a mitad de semana de la subsiguiente, entonces hay que considerar todos esos factores, el calendario viene nutrido. Ya que hablábamos de Thiago Núñez, este fue el análisis que hizo el técnico después del cotejo disputado ayer en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, con cerca de 8.000 espectadores, señaló lo siguiente el DT. El balón toca la mano del jugador de Everton. ¿Cree que la pregunta es, el balón toca la mano del jugador de Everton, sí o no? Estaba a nivel de cancha, usted también. No, tú tienes el soporte de la tele. Todos están aquí. El balón toca la mano o no. Ahora, hablar de polémica, farándula, este tipo de cosas no es para mí. Este tipo de cosas es para otro tipo de canal que busca likes, que busca repercusión, que bueno, sabemos que esto es parte de la vida actualmente. Y que se quede bien claro, porque voy a sacar provecho de esta oportunidad para hablar un tema del arbitraje. El arbitraje acá es muy buena. El único tema que hablé durante la semana fue el criterio justamente de evaluación. De evaluación, solo el criterio. Para mí los árbitros son muy buenos. Un montón de árbitros FIFA que permite que el partido ande. Hay bastante choque, roce, un partido que nuestra hincha de forma general le gusta ver. Entonces me quedo simplemente con la sensación que mi equipo ha jugado bien. De nuevo enfrascarse en este tipo de cosas, no sé. ¿Qué le habrá pasado a Thiago Núñez? En una semana. Que siempre tan ponderado, metido en el fútbol y todo. Podrá estar en desacuerdo, ¿no? Con algún calificativo de esa última jugada. Es polémico, sin duda, porque anular un gol a esas alturas del partido le va a generar polémica. Está bien anulado, efectivamente es mano, lo que quiera, pero siento que como se está desenfocando solo de los objetivos de la Católica. ¿Puedo ser abogado del diablo? Que no pude ver el partido porque venía viajando de Rancagua. Llego acá, me tomo el auto, empiezo a andar y conferencia de prensa de Thiago Núñez íntegra, gracias a los amigos de la radio. Y en la primera pregunta, ¿qué es esta? El colega del Mercurio del Paraíso le preguntaba por, bueno, el partido que terminó en polémica y ahí se... ¿Terminó en polémica? No, y ahí él se sale un poco y dice, no, es que ustedes tienen monitor. Y él decía, pero si no tengo, estaba en la tribuna, o sea, estaba mal. Y después dice, ¿sabes qué? Disculpa, vengo muy caliente el partido y por lo mismo... Ahí bajó radicalmente. Y lo que él habla del arbitraje, yo lo comparto. Él, por ejemplo, destaca el nivel del arbitraje nacional y él dice que lo único que le ha molestado es el hecho que el otro día salió la comisión de árbitros a decir, ese penal no se cobró, el de Ñublense, que ha sido un criterio dispar a diferencia de otras jugadas polémicas. Y en eso estoy 100% con el técnico. Pero si en cosas posteriores, como en ese partido con Ñublense, no se hace, le encuentro la razón. Pero si se está empezando a hacer con eso, como se hizo en Copa América, yo de verdad que encuentro que lo del otro día, post partido de Ñublense, fue absolutamente gratuito e innecesario cómo empezó su conferencia. Para los temas que tenía... Estamos de acuerdo. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Me parece que el fondo de Thiago Núñez puede ser certero, porque yo coincido en que debiera hacer toda la jugada. Por ejemplo, ahora la comisión de árbitro debiera salir explicando no solamente esta jugada, pero estamos hablando de este partido en específico. ¿Si está bien cobrada? Si está bien o está mal cobrada para la comisión de árbitro. Entonces, pero es que si Everton hace el reclamo,
tiene que salir la comisión. ¿Por qué? Si es que Everton hace un reclamo formal. Lo que pasó el otro día con Ñublense. Lo que pasó el otro día con Ñublense fue que una situación que no se sancionó, que debió haberse sancionado, es lo que se está explicando. Acá es algo que ocurrió y que está bien sancionado. No tiene por qué salir la comisión de árbitro a dar ninguna. Pero a él le molesta el hecho. A él le molesta. Bueno, pero tendrá que aguantársela. Desde el punto de vista de Thiago Núñez, ahora debiera salir la comisión de árbitros, si es que entendí su reclamo. No, porque está bien cobrado. Te estoy hablando, Gastón. Perdón. No, desde el punto de vista. Ojo, falta un contexto. Falta un contexto, muchacho. Si es que una gerencia, un equipo, hace un reclamo formal a la comisión de árbitros, la comisión de árbitros debe salir a dar siempre su opinión. Cuando esté. Si es que. No. Si está es lo que, mismo. Si no, es que Everton está muy molesto porque para ellos no es penal, o sea, no es mano porque dan el hombro y no sé qué. Bueno, ahí tiene que salir la comisión a dar las explicaciones. Por más que esté correcto para ti y para mí, si es que la gente de Everton piensa que es un error, tiene que salir la comisión. Ya, pero que son distintas las explicaciones públicas o las implicaciones privadas. Porque ahí en el fondo, si hubiese una respuesta directa a la gerencia en cuestión, ya pongámosle que la gerencia de Everton hoy día o nos está viendo hasta ahora y dice, sí, efectivamente vamos a reclamar. Y pone el reclamo. Bueno, si es que la comisión de árbitros responde directamente a ellos, explicándoles la decisión arbitral, es una cosa. Otra cosa es que esa explicación se haga pública. Y eso es a partir del interés que provocan los equipos que están siendo perjudicados o beneficiados. No, porque, grande, no, por eso, no es lo, a eso iba. Digamos, no es lo mismo estar en Colo-Colo, que haya una situación polémica que va a repercutir y va a ser comentada durante toda la semana, a que en un partido de menor repercusión haya un hecho complejo que pueda ser reclamado por alguno de los clubes, que no lo dudo que pasa. Lo que pasa es que acá hay un interés público y ahí podemos partir en la clase 1 de periodismo a explicarle a Thiago Núñez, digamos, que la Católica efectivamente tiene mayor impacto social que otros clubes y que, por tanto, en un partido como el de Ñublense, que tampoco fue altamente cuestionado, nosotros claro, acá estuvimos bastante de acuerdo, digamos, en que debía haber sido penal, la comisión salga públicamente a explicarlo. Yo creo que es ahí la diferencia. Digamos. Puede ser un matiz muy sutil, pero él también hizo mención, si no me equivoco, en la conferencia del día viernes, aquella que hemos comentado, que habían tres equipos grandes, ¿no? Él mismo lo dijo. Sí, ¿se acuerdan? Lo dijo, sí. Bueno, la Católica es uno de esos. Entonces, efectivamente, la comisión va a tener que salir a ahí hablar públicamente. Claro, porque nosotros mismos, como periodistas, somos los que estamos llamando a la comisión, a su presidenta, a decirle, oiga, ¿me puede explicar esto? ¿Me puede explicar esto? Y son tantos los requerimientos que al final lo tienen que hacer pero público. Es que, pero es que no, es que ahí voy de nuevo. No deberían por qué salir a explicar nada de este partido. No, Gastón, de este no. Estamos hablando del hecho en cuestión. Ni tampoco de Everton, aunque lo pida Everton. No, estamos hablando del hecho en cuestión. Porque el gol está bien anulado, a diferencia de lo que pasó con la Católica, que era un penal claro que no se cobró y que la comisión te dice, sí, aquí hubo un error y no se cobró algo que se debía acá. Pero en este caso no. Entonces, por mucho que reclame Everton, es que nos sacaron el gol al minuto 92. Estamos de acuerdo. Yo creo que Everton no lo va a hacer. Yo creo que Everton pero no si lo va a hacer. Hiciera, si lo hiciera, tienen que hacerlo. Es al revés. Al revés, digo, si le anulan un gol por una mano que no fue o por un penal claro, que no se lo hubiera pero Gastón, es que no puede ser netamente por tu criterio, tiene que haber una formalidad en esto. No, es mi criterio, el criterio... No, el criterio de Gastón Foré, por eso te digo, no es el criterio de la comisión, es el criterio de ante un hecho totalmente evidente, de algo que no se cobró, que debió ser sancionado y que pudo cambiar el ritmo, el rumbo del partido... Algo que está bien cobrado y que lo cambió porque es lo que tenía que ser. Pero muchas veces salió a la comisión a destacar cobros que estuvieron bien. Sí. Muchas veces. Pero que han generado polémica. Pero que han generado polémica. Ah, totalmente. A veces para algunos estaba mal cobrado, para otros estaba bien cobrado y para la comisión estaba bien. Entonces salen también, en el fondo, a dar un espaldarazo a quien estaba arbitrando ese partido y también a las personas que estaban en el VAR. Ahora, Jorge, Thiago Núñez también tuvo, no sé si llamarlo encontrón, pero... Se le veía exaltado con esta Buruaga. Sí, y es curioso porque si uno va al inicio del partido, hubo un afectuoso saludo. Es más, hay una frase entre Thiago Núñez y Tomás Astaburuaga. Bueno, lamento no haberte podido dirigir porque Astaburuaga pertenece a la Católica, está préstamo en Everton todavía. Después derivó lo que ya sabemos. Voy a hacer un paréntesis. Ah, Marcelo tiene razón en algo. Si hay una solicitud, la comisión habitualmente sale. Entonces, si hay un reclamo de Everton, seguramente va a salir a explicar porque esto genera una controversia pública. Cierro el paréntesis. Bueno, y después se da esto, que termina exaltado Astaburuaga, y ahí viene el cruce de palabras con el entrenador. A lo que el técnico agregó lo siguiente en la conferencia de prensa cuando se le preguntó por esto en lo específico. Nada, no ocurrió nada. Acabo de mencionar una discusión, yo intenté
provocar una segunda amarilla de él, porque estaba cerca ahí, estaba bastante eufórico por el hecho de que el portero de su equipo había tapado el penal. Pero me parece muy normal, nada más do que eso. Incluso ahora, no sé si tú sabes, acabamos de abrazarnos acá en la salida acá, comenté con él que era una pena no haber encontrado él en Católica, porque él salió hace poco tiempo de Católica, porque es un gran jugador, un gran muchacho, sé que es un gran profesional. Entonces fue solo esto, y después no hubo nada. Yo no vi, por ejemplo, yo pasé reto. ¿Cómo voy a pelear con jugadores? Soy loco, tengo casi 50 años, este me mata. No, olvídate, nada de esto, una situación normal del partido. Jorge, ¿tú cuántos años de periodismo tienes en el cuerpo? Sin querer matarte, yo solamente quiero saber cuántos años de periodismo acumulas. Me encantó que se me hicieron parchando. Sí. Estamos en 2024, tengo sí. 31. Ya, es que quiero preguntarte, humildemente desde esta tribuna, si alguna vez habías escuchado una confesión de este tipo de algún entrenador. No, es que, a ver. Estaba tratando de hacer un símil. ¿Te acuerdas cuando la U juega en el Monumental? Y, ¿ya? ¿Cómo se llama el técnico? Que cobra, finalmente logra cobrar un... Peluso. Validar un gol. Gerardo Peluso. ¿Ah? Sí, sí. 2012, ¿no? Decir, sí. Gerardo Peluso. Si no cobras, no salimos vivos. Si no valida el gol, no salimos vivos. Sí, claro, bueno, pero hay un símil, hay algo de similitud en eso. Pero sí, es tal vez... Pero esta ha sido una confesión directa. ¿Cierto? Yo tampoco. Pero es la personalidad de Thiago Núñez, ¿eh? No me extraña mucho. Yo pero es una personalidad, Jorge, que la hemos visto como emanar en los últimos días, las últimas horas, porque la verdad es que había sido, como bien dijeron acá, bastante ponderado, él muy sensato en sus declaraciones, siempre muy calmo, jamás se salía. ¿Hay algo en común? Sí, hay algo en común. ¿Lo ha ganado? Sí. Pero también hay algo en común, viene repitiendo equipo. O sea, la Católica, ¿cuándo? En la primera parte del año prácticamente no podía repetir equipo. Ahora por fin está alcanzándolo. La Católica no está ganando. Trajo a algunos jugadores que él mismo buscó. Así es que a mí me llama la atención, digamos, la situación en la que se está enredando solo. Porque este tipo de declaraciones, no sé si contribuyen. A ver, pongamos, ¿cuál es el rol del entrenador? Dar el ejemplo, ¿no? No decimos que sea una persona absolutamente íntegra 24 horas al día, pero dar el ejemplo a sus dirigidos. Y esto claramente no muestra un ejemplo que uno diga, uy, sí, de verdad, es imitable esta acción. Ahora, me llama la atención lo sincero que fue. Probablemente sea un tema cultural, que nosotros acá no estamos tan adecuados, ni que los argentinos ni que los chilenos seamos así de directos con las declaraciones. Pero bueno, está dentro de la batalla futbolística, me imagino. Ahora no sé cuál sea la predisposición de otros jugadores y de otros entrenadores con él, porque también lo ponen en un margen ético bastante fino con esta declaración. Cruces no ha tenido en general, en todos los partidos que ha dirigido, con las bancas del equipo rival. Con jugadores tampoco, menos, salvo este. Claro que este pasa con la connotación que se le dio porque la misma declaración lleva a eso. Además que tiene algo de pintoresco porque dijo, bueno, sí, terminamos abrazados. Y es cierto, terminaron bien todas las relaciones ahí en el túnel, pero antes de terminar el partido, digo... claramente llevó a decir esto y fue bastante sincero. Lo que pasa es que nos llama la atención porque es cierto, uno hace memoria y no hay casos así donde sí, yo busqué, un técnico busque una amarilla para que obviamente sacar partido a esa situación, yo por lo menos no recordaba. Ahora, es cierto, repitió equipo, no se le dio resultado con Palestino y en este hay un responsable que es directo para quien no consiguiera la victoria, que es Nacho González. ¿Quién? Tuvo las siguientes palabras tras el partido y haber sido elegido la figura del compromiso. Ni me acuerdo cómo fueron, pero obviamente desde el lado defensivo uno se pone contento por dejar el arco en cero, pero te insisto, lo principal acá es que dejemos los tres puntos en casa y obviamente no estamos conformes por no poder darle la alegría a la gente. Sí, claro, o sea, por lo que queremos nosotros y aspiramos nosotros, claro que sí. Pero bueno, esto hay que seguir y estoy seguro que los partidos que vienen se nos va a abrir el arco y nos va a ir muy bien. Ese es Nacho González, lo que viene para la Católica en la vuelta a los entrenamientos mañana. El miércoles debería ser presentado Yarjar Barbosa,
Da Silva Gentil, o ya Gentil se lo prefiero, una de las nuevas incorporaciones. ¿Podrá estar para el fin de semana? Bueno, no ha entrenado prácticamente, llegó por un viaje muy largo, él debería haber arribado el jueves, lo hizo el viernes recién, y ahí está esperando ser considerado. Tiene a Montes de vuelta, que ya jugó, Nico Castillo está bien, Poncho Parot también entró, bien está, pero le queda más tiempo todavía a Gary Kagelmacher y a Valver Huerta. Vamos a ver cómo dilucida, pero lo más probable es que repita la alineación para enfrentar a Audax, a priori, que está quedando muchos entrenamientos todavía. Situación de Gonzalo Tapia, el mercado está abierto, ¿se puede ir? Si la oferta es buena, por lo menos lo van a analizar. Así que eso lo dejamos en compás de espera porque es algo latente. Pese a que Cruzado en principio quiere que nadie parta del club y que obviamente terminen jugando el campeonato con los que tienen hasta ahora. Los entrenamientos comienzan mañana, el partido es el domingo y ya miran de reojo el partido aquel que causó también polémica por las declaraciones de Thiago Núñez, la programación que dice 15 horas del miércoles siguiente para jugar con Cobresal en El Salvador. Muy bien, toda la información de La Católica junto a Jorge Cubillos. Abrazo, amigo.